Buenos días. Bueno, antes lo corrijo, no están detenidos, están los dos conductores de los vehículos citados a audiencia imputativa el día miércoles 6 de julio y ya están debidamente notificados. Esta denuncia ingresó a través de la sección jurídica de la Municipalidad de Rosario el día martes. A partir de allí me llega la denuncia efectuada, comienzo con la investigación. Están identificados, como le dije, los dos conductores, pero estoy a identificar a tres participantes más que, si bien no son conductores, son también partícipes dentro de lo que es la prueba de velocidad y destreza. ¿Qué acciones realizan estas tres personas? Una de las personas le chequea el motor de uno de los autos. La otra persona es la que habla con los dos conductores y da la orden de largada. Y la otra persona también habla con los dos conductores. Esto, el Código Penal, también prevé como delito no solamente a los conductores, sino también a los que organizaran o participaran de alguna manera en este tipo de delito, porque a sabiendas, digamos, de que están poniendo en peligro la seguridad común. ¿Sospechan que hay una organización detrás de esto? Esa información no se la puedo dar todavía porque imagínense que hace dos días que me llegó la denuncia y es lo que estoy investigando. ¿Qué pena tiene el delito de organizadores? No, el delito de organizadores tiene la misma pena que los que conducían. La pena está establecida en el artículo 193 bis del Código Penal y es una pena que va de los 6 meses a los 3 años de prisión. ¿Se les sacó el auto? ¿Se les va a sacar los vehículos? Los vehículos están secuestrados. Los voy a mandar a peritar para ver si están arreglados, como se dice, preparados, gracias por la salvedad, para pruebas de velocidad. ¿Esta zona se utilizó en otro momento para realizar este tipo de picadas? ¿Estuvieron en otra zona también estos vehículos? Mire, eso lo estoy investigando, porque no solamente se está investigando esta picada en particular, que ya está aprobada, porque ustedes habrán visto el video y es muy contundente, sino que también empieza una investigación para ver si está conectada con otras picadas en otra parte de la ciudad o si ha habido picadas anteriores. Pero esa información no la tengo todavía. En las imágenes se ve que una persona registra con un celular la competencia en sí. En este sentido, ¿ustedes qué creen que hacen con estas imágenes? ¿Cuál sería la utilización? Bueno, por eso mismo, ustedes saben y ya lo vieron en otros casos, que no lo quiero decir que sea este caso en particular, pero ya lo vieron en otros casos que después la suben a las redes sociales, etcétera. Imagínense, les vuelvo a repetir, hace 2 días que estoy abocada a la investigación, ya tengo citado a audiencia imputativa a los conductores, pero la investigación sigue. ¿Cómo sigue? En relación a la investigación que hay detrás de este tipo de eventos. ¿Habría un comercio detrás de esto? Digo, ¿se apuesta dinero? ¿Pudieron brindar esa información? No lo tengo eso todavía, es materia de investigación. Lo que sí ahora me voy a abocar a identificar a las otras tres personas que se ven claramente en el video para poder citarlas a audiencia imputativa también. ¿Hay sospechas de que estas serían picadas que se van haciendo en diferentes sectores de la ciudad y serían los mismos organizadores? No lo tengo corroborado, pero podría ser.